Hola, hola amigos de la clase de Miss Mora y de Mrs. Swain. Aquí te traigo un nuevo calendario matemático para esta semana del 18 de mayo del 2020. ¿Estamos listos para empezar? Espero que sí. Recuerda que para ser un buen matemático, te recomendamos todos tus maestras practicar este video todos los días. Muy bien, empecemos. Ok amigos, ya sabemos qué vamos a hacer. Vamos a contar de uno en uno hasta 120. Quiero escucharlos contar con Mrs. Swain. Empecemos, siguiendo con mi apuntador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. 110. Sé que no se ve, pero ahí sabemos que está. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 120. Excelente, amigos. Vamos ahora a hacerlo contando de 10 en 10. Empezamos. Mrs. Swain, esta semana vamos a irnos al número 7. Y vamos a contar de 10 en 10 desde allí. Vamos, recuerda que te recomiendo hacerlo con tus dedos contando de 10 en 10 si quieres hacerlo tocando como hacemos en calendario matemático en la escuela. Entonces, desde el 7, empecemos. 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107, 117. Excelente, amigos. Ahora, recuerda que vamos a hacerlo de 5 en 5. Así que si el número termina en 5, debo ver tu mano así. Y si termina en 0, mostrando un 0. Muy bien, empezamos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115 y 120. Excelente, amigos. Ahora quiero que escojas cualquier número cada día y vas a hacer cuál número es uno más que, cuál número es uno menos que. Recuerda hacer un número diferente cada día de la semana que veas este video. Mrs. Swain, hoy va a ser el número 104. ¿Cuál número es uno más que 104? Uno más es 105. Regreso a 104. ¿Cuál número es uno menos? Sería 103. Entonces, amigo, ahora puedes hacerlo tú. Y recuerda pausar tu video para hacer esta parte y luego darle play. Muy bien, amigos. Hoy vamos a estar haciendo para esta semana el número 5.
Ese va a ser nuestro entero de esta semana para encontrar su familia de números. Vamos a ver, ¿puedes pensar en dos números que al juntarlos sea igual que 5? Entonces, Mrs. Swain tiene un 5 en el entero del vínculo numérico. Y veo que tengo una parte que es 4. ¿Cuánto le falta para llegar a 5? Si una parte es 4 y tengo que llegar a 5, ¿cuántos me quedan aquí? 1. Eso significa que 1 más 4 es igual a 5. Entonces, amigos en casa, quiero que uses tus dedos o puedes usar un dibujo matemático para ayudarte a encontrar las partes que dan igual a 5. Entonces, puedes pausar y hacerlo y luego darle play. ¡Excelente! Hemos llegado a la canción de las figuras. ¿Estás listo para cantar? ¿Sí? ¡Excelente! Si me dijiste que no, ponle ganas. No importa. Vamos. Empezamos en 3, 2, 1. El octágono tiene 8 lados. El hexágono tiene 6 lados. El pentágono tiene 5 lados. ¡Hagan el rombo! ¡Eh! ¡Hagan el rombo! ¡Eh! ¡Hagan el rombo! ¡Eh! ¡Hagan el rombo! ¡Eh! El triángulo tiene 3 lados. El círculo no tiene lados porque es redondo. El rectángulo tiene 4 lados, pero no son iguales. El cuadrado tiene 4 lados y todos son iguales. ¡Hagan el trapecio! ¡Hagan el trapecio! ¡Excelente, amigos! Ahora, como prometido es deuda, Mrs. Swain te está mostrando aquí cuál era la solución para el reto de la semana pasada. Te pedían si podías encontrar los dos triángulos en el cuadrado. Simplemente con hacer una línea de una esquina a la otra esquina opuesta, ahí ya tenías aquí un triángulo y de otro lado otro triángulo. O puedes hacer la línea en este otro sentido y también podía ser. Y también te preguntábamos si podías encontrar los dos rectángulos, porque no solamente podíamos encontrar los triángulos, sino también rectángulos. Entonces puse otro cuadrado y simplemente era hacer una línea en el medio y ahora ves que tenemos dos rectángulos. Si hacías la línea vertical aquí paradita, puedes tener dos rectángulos también parados, ¿ok? Entonces, ese era el de la semana pasada. Ahora te dejo un nuevo reto para esta semana. Vamos a ver, ¿cuál es el nombre de esta figura? ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos vértices tiene? ¿Puedes intentar dibujarla? Ahora, el reto para esta figura es, ¿puedes encontrar los dos triángulos y el cuadrado que están ocultos adentro? Vas a encontrar esas tres figuras. Son tres figuras que van a estar ahí adentro. Vas a tener dos triángulos y un cuadrado. ¿Puedes encontrarlos? Espero que sí. Muy bien, amigos. Ahora hemos llegado a las parejas al 10. Vamos, ¿cuántos ves aquí? Muy bien, ¿cuántos nos faltan? Excelente. ¿Cuáles son los dos números que hacen 10? ¿Qué ecuaciones puedes hacer con esas dos partes? Puedes hacer pausa, decirlo o escribirlo. Muy bien, amigos. Ahora, ¿cuánto ves aquí? ¿Cuántos faltan? ¿Cuáles son los dos números que hacen 10? ¿Cuáles son las ecuaciones que se te ocurren de suma y de resta que puedes hacer con esas dos partes? Puedes hacer pausa para escribirlo y luego regresar. Muy bien, amigos. ¿Cuánto ves aquí? ¿Cuántos nos faltan? ¿Cuáles son los dos números que hacen 10? ¿Cuáles son las ecuaciones que puedes formar con estas dos partes? Haz pausa, escríbelo y regresas. Muy bien, amigos. Recuerda que el día de hoy debes resolver solo un problema y cuando vuelvas a ver el video, vas a hacer otro de los problemas que no hayas resuelto. La idea es que cada día resuelvas un problema diferente. El problema 1 nos dice así. La clase
tenía 20 globos de agua para jugar durante el día de campo. Cuando caminamos afuera, 4 globos de agua se rompieron. ¿Cuántos globos de agua le quedan a la clase para jugar? Problema número 2. Christian lanzó 8 globos de agua. Ana lanzó 2 globos de agua. Evelyn lanzó 6 globos de agua. ¿Cuántos globos de agua se lanzaron en total? Problema número 3. Hay 14 globos de agua. 5 eran rojos y el resto eran azul. ¿Cuántos globos de agua eran azul? Y para el último problema, nos dice así. Problema 4. Maya tenía 8 globos de agua. Su hermano le dio 6 más. ¿Cuántos globos de agua tiene Maya ahora? Muy bien, amigos. Esperamos que puedas hacer este video todos los días para ser un mejor matemático. ¡Chao, chao!